Las Chivas consiguen su primera victoria del torneo ante Monarcas Morelia, 2-0. Omar Bravo hizo los dos goles en este partido y consiguió ser el máximo anotador en la historia de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estas fueron las palabras de Omar Bravo, el máximo goleador de las Chivas. Pues la verdad, para mí me da mucha felicidad porque, aunque es algo individual, debo estar muy agradecido, ¿no?, con bastante gente que ha formado parte de mi trayectoria en estas distintas etapas en las que he estado en el club, en las cuales he sido muy afortunado, realmente lo vuelvo a decir, porque por diferentes circunstancias he tenido esa oportunidad, repito, de estar en este equipo tan querido para mí y que me ha dado, ¿no?, para poder llegar a esos goles. No, sí, claro, o sea, obviamente estoy muy feliz porque primero vino mi hijo a verme, es la primera vez, eso es lo que más me emociona realmente, y el ganar un partido que necesitábamos sacar los puntos, eso es lo más importante. Después, evidentemente estar en este equipo implica pelear por lo mejor. En esta etapa en la que estoy ahora ha sido difícil por la situación en la que hemos estado atravesando de la situación porcentual, del descenso, y hay que darle duro y para adelante, ¿no? Realmente este equipo está para pelear el ser protagonista y pelear un campeonato, eso para mí sería lo más importante, ¿no? Si me tuviera que ir ya del equipo, ¿no? Tener la oportunidad de pelear por un título, que es lo que realmente la gente quiere, ¿no? Le importa, no es tanto si yo rompí una marca o no. La gente quiere ver al equipo en los primeros lugares y verlo campeón. Yo creo que ese es el deseo en general de los aficionados de las Chivas. Las Chivas regresarán a actividades cuando enfrenten a los Diablos Rojos del Toluca de visitantes en la jornada número 5 de la apertura 2015. Desde Guadalajara, Jalisco, para Enfoque Deportes, Armando Sánchez.